Y tenemos en el canal la Raspberry Pi 5, así que quédate y vamos a ver todas las características que trae consigo y asimismo la instalación de la carcasa metálica y un review rápido del cargador. En la parte trasera vemos las características principales, vemos todas las funcionalidades que tiene. Dentro tenemos la Raspberry Pi con todos los elementos nuevos. Vamos a ver qué se encuentra más en la caja. Tenemos una guía de uso en donde la compramos, me parece bien, interesante. Aquí hay un chat como de soporte, entonces espectacular, bien por esa parte. Tenemos un manual de usuario, la Raspberry Pi 5, no lo voy a extender porque es bastante amplio, sin embargo pues también lo trae aquí. Y al final nos trae estas instrucciones básicas de uso. Tenemos la Raspberry Pi 5 totalmente en nuestras manos. ¿Qué diferencia tiene la Raspberry Pi 5 a la Raspberry Pi 4? Vamos a ver todas las funcionalidades aquí. Sin embargo, las funcionalidades más importantes o que veo importante destacar en este caso es el puerto PCI Express. Este puerto de acá nos va a permitir conectar un disco de estado sólido de estos pequeños ahora que vienen, hacer el almacenamiento directamente en el disco o la ejecución del sistema operativo en el disco y que no sea directamente por la micro SD que viene acá. Otra característica que se detalla y que realmente se agradece de los fabricantes de la Raspberry es también este botón. El botón nos va a permitir precisamente encender y apagar la Raspberry. Muchas veces ocurría que cuando uno la encendía o la apagaba se trababa el sistema operativo en la micro SD y pues debíamos instalar el sistema operativo nuevamente porque pues se dañaba. En esta ocasión nos trae este botón que nos va a permitir prender y apagar cuando queremos. Dentro de las características que ya conocemos tenemos el puerto de carga, que es tipo C, los dos puertos HDMI, tenemos dos puertos MIPI que son para cámaras y aquí tenemos también un puerto para el PoE, que esto también es interesante si queremos colocar más USBs y demás. Sobre este costado tenemos los mismos puertos que la Raspberry Pi 4, puerto de Ethernet, dos puertos rápidos USB y dos puertos básicos USB. Algo que agradecer también en esta versión es que nos trae también un puerto para el ventilador. Este puerto nos va a permitir también conectar un ventilador. Antes lo conectábamos directamente sobre los puertos o bueno, sobre las paticas que tenemos acá y teníamos que colocarlo en ciertas ubicaciones. Ahora viene este puerto para conectar el ventilador, así que se agradece bastante. Características más importantes también y relevantes, tenemos aquí principalmente el procesador. El procesador ahora es Broadcom, súper espectacular porque nos va a permitir también pues manejar una velocidad más rápida sobre la Raspberry que la anterior no tenía. Estas son las principales características, sin embargo ustedes pueden revisar las demás características que vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo y también sobre esta captura que la pueden tomar. Muy bien. Vamos a abrir el case de metal para la Raspberry Pi 5. Así que vamos a iniciar. Este case nos da un destornillador, cosa que se agradece bastante. Así que vamos a usarlo inicialmente con este destornillador. Vamos a revisar qué hay más en la caja. Muy bien, y tenemos las instrucciones. En este caso, este case trae también ventilador. Nos están indicando que primero debemos instalar el ventilador
como lo indica aquí en las instrucciones, y vamos a usar el puerto del fan del ventilador, ¿cierto?, que está en la Raspberry. Y una vez instalado el ventilador, ahí sí procedemos a cerrar la Raspberry. Por esta parte trasera tenemos las instrucciones finales, que es colocarle las gomas y ya finalizar la instalación del case. Muy bien, le he dado la vuelta. Aquí debemos abrir estos tornillos que están acá para poder destapar el case. Así que con el destornillador procedemos a abrir. Ha quedado suelto, ya podemos sacar esta pieza del case. Muy bien, todo esto es metálico y estos huequitos en forma de panal nos va a permitir tener esa ventilación que queremos precisamente en la Raspberry. ¿Qué encontramos dentro? Encontramos dentro unos tornillos y amarraderas precisamente para colocarlas sobre la Raspberry, lo que nos va a permitir apalancar o sostener el ventilador de la Raspberry. Acá que tenemos un disipador de calor de aluminio bastante grande, amplio. Tenemos unas gomas para pegar precisamente o hacer la conducción del calor de los procesadores a el disipador de calor. Y el ventilador, que también tiene una forma o bueno, un soporte metálico. Y como primera instrucción vamos a instalar el ventilador en la Raspberry. Así que, si bien tenemos aquí unos huequitos, vamos a colocar el ventilador de esa forma. Vamos a retirar este plástico protector. Aquí están las gomas, que son un poco pegajosas. Okay. Vamos a garantizar que esto esté totalmente limpio. Como yo la acabo de abrir, pues en este caso todo está limpio, ¿bien? Muy bien. En este caso, aquí hay unos tornillitos que nos van a asegurar esta pieza. Debemos ser bastante cuidadosos. Y ahí ya quedó soportada la primera pieza. Vamos por la segunda. Tratando de no rozar tanto el procesador y demás componentes para que la pegatina no se vaya. Ok. Y ya nos ha quedado el ventilador conectado. Estupendo. Como ven, en la parte trasera ya quedó aquí soportado y soportado de esta manera. Aquí no estaba bien soportado, ya quedó soportado. Okay. La siguiente parte, como un computador convencional, vamos a conectar el ventilador. Muy bien, ya conectado. Y ahora la guía nos dice que debemos instalar los cuatro tornillitos principales. Y muy bien, el case nos ha entregado también en la bolsita de herramientas este tornillo junto a esta tuerca, podríamos decir. Vamos a enfocar un poco mejor. Okay. ¿Qué nos permite hacer esto? Bien, entonces en todos los cuatro huequitos que tenemos acá debemos colocar ese tornillo. ¿De qué forma? De esta forma. Vamos a colocar el tornillo así. Y vamos a amarrarlo. Aseguramos que esté bastante firme para continuar con el siguiente. Y de esta forma ya tenemos los cuatro soportes instalados. Parece como si lo pudiésemos dejar de esta manera. Y pues han quedado muy bonitos. La verdad están de bastante buena calidad. Todos los links de este tipo de productos se los dejo en la descripción del video. No es video promocionado. Sin embargo, pues parece que están muy bien. Los he comprado separados precisamente optando por el tema de costo-beneficio. Así que ahora vamos a seguir con la tercera parte, que es ingresar la Raspberry como está al case. Si bien muchos usan este hardware sin necesidad de case, es muy importante porque pues también nosotros podemos usar una tarjeta madre de un computador convencional sin un case, ¿cierto? Sin embargo, pues esto genera pues problemas también en la board, también se puede estropear, se puede dañar, se puede mojar. Por lo menos esto tiene un cubrimiento básico que va a permitir también tener ese soporte. Si nos fijamos, aquí hay cuatro huecos y esto tiene cuatro también soportes.
vamos a alinear esos soportes allí. Si nos fijamos, aquí aparecen ya las cuatro aperturas. El case también nos garantiza otros cuatro tornillos adicionales para conectar allí, para soportar y pues para que no se mueva la Raspberry dentro del case. Vamos a atornillarlos y ya nos vemos. Y muy bien, ya hemos atornillado los cuatro tornillos. Como ven, ya ha quedado bastante firme la Raspberry sobre el case. Algo que también quiero recomendarles es que si van a adquirir un case, es mejor que sea metálico. Experiencias pasadas con la Raspberry Pi 4, hemos tenido sobrecalentamiento y bueno, no se daña, sin embargo, pues al tener bastante flujo de calor dentro de la Raspberry, esta misma es la razón por la cual también genera un poco de lentitud también en el procesador y demás, para que no se estopee. Así que es mejor en este caso tener un poco y aumentarle un poco más de presupuesto a la Raspberry y adquirir un case de metal, como este es el caso. Ahora vamos al cuarto paso, que es colocar la tapita. Y no se preocupen que no le hemos instalado el sistema operativo, eso lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, pues aquí tenemos el power button, ¿cierto? Y el slot para ingresar la micro SD. Hacer los últimos pasos e instalar los tornillos. Y ya la tenemos. Tenemos el case, la Raspberry Pi 5, todo un mini computador en nuestras manos, de forma fácil, pequeña, práctica y pues la verdad es bastante bonito. Como ven, aquí tenemos sobre el case todas las aperturas necesarias y pues con bastante ventilación y pues que es metálico, algo que también es de valorar. Para las gomitas es bastante importante tener los tornillos bastante bien sujetados. Con esto no se va a dañar, no se van a soltar, es la palabra. Vamos a soltar la primera gomita. Bien, como ven, es una gomita bastante normalita. La podemos colocar allí. En este caso yo no la voy a colocar allí. ¿Por qué? Porque si bien las instrucciones lo indican, si yo quiero destapar la Raspberry, debería destapar esto. Abrir nuevamente esto, despegarlo, así que no lo voy a hacer. La voy a colocar por acá, nuestra primer gomita. Y de esta manera nos ha quedado las gomitas. La verdad están bastante bonitas, no pensé que hubiesen quedado así. Muy bien. De esta manera nos ha quedado nuestro mini ordenador. Muy práctico, muy bonito. Y fácil de llevar a cualquier lado. Ahora, para finalizar, vamos a ver el cargador. Cargador. Lo hemos adquirido a través de Boxboot y este es un cargador precisamente y único y exclusivo para Raspberry Pi 5. Bien, como ven, cargador es bastante pequeño. Ventajas que tiene este cargador es que tiene buen metraje de cableado y pues es un cable gruesito. Y bueno, aquí nos da las características iniciales del cargador y que es enfocado precisamente a Raspberry Pi 5. Cualquier novedad, cualquier duda o cualquier comentario, escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en una siguiente oportunidad viendo la instalación del sistema operativo en este excelente computador. Dale like, suscríbete y comparte y nos vemos en una próxima ocasión.